Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy miércoles 19 de julio, las noticias pasan por los siguientes titulares. La Junta y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente crearán un grupo de trabajo sobre el proyecto de regadío Tierra de Barros. La Asamblea Extraordinaria de la Agrupación Local del PSOE eligió la lista de delegados que asistirán al 12 Congreso Regional. Desde hoy hasta el próximo sábado, día 22, el Banco Regional de Sangre estará en Villafranca. Ya se puede visitar en la Sala 1 de la Casa de la Cultura la exposición Poesía Experimental. La SP Villafranca presenta al nuevo entrenador del equipo, José Manuel Cisneros Pana. El equipo masculino de triatlón se coloca tercero de la Liga Fextri. La Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente constituirán un grupo de trabajo que comenzará a trabajar el próximo mes de septiembre sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Así lo ha anunciado el director general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, durante su comparecencia a petición propia en la Asamblea de Extremadura para informar del proyecto que afecta a la comarca de Tierra de Barros. Mejías ha explicado que el pasado martes mantuvo una reunión con la directora general de Desarrollo Rural del Gobierno Central, Esperanza de Orellana, en la que esta última mostró la disposición del Ministerio a estudiar los trabajos técnicos elaborados hasta el momento por la Administración Regional. El director general ha recordado que la Junta de Extremadura ha solicitado al Gobierno Central la declaración de interés general para el proyecto de regadío de Tierra de Barros, cuyo importe global asciende hasta los 195 millones de euros, según el presupuesto base de licitación del proyecto básico. La propuesta extremeña es que dicha cantidad se abone a partes iguales entre la Junta, regantes y el Gobierno Central. Manuel Mejías ha asegurado que la Junta ya puede demostrar al Ministerio de Agricultura que es un proyecto viable desde el punto de vista técnico, medioambiental, social, agrario y económico. Y de esta manera el Gobierno Central pueda formar parte del proyecto aportando un tercio de la inversión global. Mejías ha recordado que el proyecto de regadío implica una apuesta clara por modernizar el sector agroindustrial en la zona centro de la región y asegurar los recursos hídricos necesarios a medio plazo en un escenario de futuro que conlleva la subida de temperaturas y la reducción de precipitaciones. El director general de Desarrollo Rural ha recordado a los regantes de Tierra de Barros que el anteproyecto elaborado por el anterior gobierno regional de José Antonio Monago contemplaba un presupuesto de 130 millones de euros en el que el agua no llegaba a las parcelas de los agricultores y que no contaba con el rigor que necesita un proyecto de esta envergadura. Hay que destacar que el proyecto de regadío implica a las localidades de Villafranca de los Barros, Aciuchal, Alange, Almendralejo, Fuente del Maestre, Mérida, Ribera del Fresno, Solana de los Barros, Torre Mejía, Villa Gonzalo, Villalba de los Barros y La Zarza. Y anoche la agrupación local del PSOE elegía en la Asamblea Extraordinaria por unanimidad la lista de delegados que representarán a la agrupación en el 12 Congreso Regional que se celebrará en Mérida los días 28, 29 y 30 de julio. Los delegados y delegadas elegidos fueron los siguientes: Ramón Ropero Mancera, Francisca Matamoros García, Andrés Moriano Saavedra, María del Pilar Carrillo Domínguez, Lorenzo García Mateos, Isabel Salas Mirabetes y Joaquín Rodríguez Soler, y como suplentes Ramona Jiménez Murillo, Mario García Rodríguez y Antonia Cárdenas González. El Banco Regional de Sangre estará en Villafranca desde hoy miércoles, día 19, hasta el próximo sábado, día 22.
Como en cada ocasión, desde los medios municipales de comunicación, realizamos un llamamiento a todas las personas de Villafranca con edades entre los 18 y los 65 años para que acudan al centro de salud para extender el brazo. Las extracciones se realizarán en horario de 6 de la tarde a 10 de la noche. La presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz y también de la de Villafranca, Lola Durán, ha estado esta mañana con nosotros para explicarnos la importancia que tiene donar sangre, pero más en estos días cuando se prevén más desplazamientos por las vacaciones. Buenas tardes, pues como ya estábamos todos esperando, porque siempre sabéis que a Villafranca el Banco Regional de Sangre de Extremadura viene 3 veces al año, viene en marzo, viene en julio y en noviembre, a continuación del Día del Donante. Pues está aquí ya en julio. Empezamos las donaciones hoy, esta tarde, como siempre en el Centro de Salud. Tendremos hoy 19, 20, 21 y 22, miércoles, jueves, viernes y sábado, para todas aquellas personas que trabajen, que no puedan o que no estén de vacaciones, las personas que no puedan, el sábado que vayan. Y serán las extracciones de 6 de la tarde a 10, con lo cual hemos cogido las horas de trabajo para que la gente que trabaje incluso pueda ir después de dejar el trabajo. Es muy importante la donación de julio porque, como ya sabéis, la sangre sigue haciendo falta igual en cualquier época del año, pero en vacaciones, tanto en Navidad como en verano, suele haber más desplazamientos, suele haber, por desgracia, más accidentes, más heridos, con lo cual se puede multiplicar la cantidad de sangre que se necesita. No se sabe, pero tiene que estar la sangre en las neveras por si en cualquier momento a cualquier persona le pasara, por desgracia, un accidente y la necesitara. O cualquier, me acaban de decir a mí un chico cuñado, una chica de aquí, que le han puesto más de 20 bolsas en una intervención quirúrgica antes de ayer, gravísimo, que no se lo esperaban. Quiero decir que eso puede ocurrir en cualquier momento, en invierno y en verano. Por lo tanto, tenemos que estar allí para poner el brazo, por favor. Es que soy súper pesada, pero es que es la única forma de deciros a todos que el Banco de Sangre están esperando las bolsas que se van a llevar de Villafranca de los Barros. Yo le he dicho que, por supuesto, cuenten con ellas. Querríamos llegar, necesitaríamos 500 bolsas, que es lo suyo, pero hasta ahora yo creo que habíamos llegado casi al techo de Villafranca con 460, 450, 470 alguna vez, pero 500 sería lo ideal para poder cubrir las necesidades de por lo menos las 2 semanas que vienen, junto con los demás pueblos que van a salir el equipo, los otros 2 equipos que salen del banco. Pero Villafranca es mucho más importante porque pone muchas más bolsas y es interesante las bolsas que se llevan. Cada día no es igual llevar 20 bolsas de aquí esta noche que llevarse 130. Tienen cubiertas necesidades de mañana de todos los hospitales. Entonces, yo desde aquí hago un llamamiento, como siempre, contando con vuestra amabilidad, con vuestra solidaridad. Desde luego el alcalde lo dice siempre y yo le doy las gracias porque siempre dice que es uno de los pueblos más solidarios que podemos tener, porque se está volcando el pueblo entero en esto. Pero yo creo que todavía tenemos que volcarnos más. Las personas que no vayan por alguna razón, que están tomando pastillas, que tienen tensión, por favor, que vayan y lo pregunten, que si es una cosa fácil, yo se lo puedo decir en un momento y se vuelve para casa. Y si es algo un poquito más complicado, alguna pastilla, le paso directamente al médico, tarda 5 minutos... y si puede darla, se queda, y si no puede darla, pues se va. Pero que lo intentéis, por favor. Y la gente joven, que hay, está todo el pueblo de vacaciones, muchísimos, muchísimos estudiantes, muchísimos universitarios de FP, que está todo el mundo mayor de 18 años, os estamos esperando a todos. Que yo entiendo que es un pinchacito y que a la aguja se le da un, se da como un poco de susto, se nos da. Pero no tenemos más remedio que estar allí, porque si alguno de vosotros pasara algún día algo, os gustaría que la sangre al llegar allí estuviera en el hospital, porque si no estuviera, ¿qué ocurriría? Entonces, por favor, ser generosos, ser como vuestra familia, porque en toda la familia de Villafranca hay donantes, en todas las calles y muchas casas con donantes, tenemos que seguir la tradición, el boca a boca, llevar a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de piso, de los estudios, animar a los demás, que es una obligación que tenemos todos. Yo voy y además me voy a llevar a algún amigo para que dé también, porque la sangre sigue haciendo falta siempre. Y es verdad que soy muy pesada, pero es que la sangre que damos se consume. Y como no se fabrica, ya podemos tener todos los millones del mundo que no la podemos comprar. Entonces, la que das hoy, mañana, pasado y al otro, se está gastando. Hay que seguir sacando sangre para las personas que van a los hospitales o para los enfermos que la están necesitando porque tienen enfermedades hematológicas o
también oncológica, que se lleva, parece que el 60 y tantos % de la sangre, el cáncer se lleva de sangre. Entonces es importante, esas personas siguen necesitando que le pongan sangre para poder tener calidad de vida. Y todos conocemos a personas que se la están poniendo. Por favor, ser generosos, solidarios, y os vamos a esperar allí. Se está fenomenal. En el centro de salud se está muy fresquito. Allí hablamos unos con otros, tenemos un momento de convivencia fenomenal, de gente buena, todo y maravillosa. Contamos nuestros problemas, nuestras cosas, y se pasa un rato bueno, y sobre todo al final, que se siente uno muchísimo mejor después de haber donado sangre, porque se siente que ha hecho un bien muy especial, porque has dado parte de ti a una persona que no conoce, que es lo más importante de todo, que se la van a poner a un enfermo que la necesita. Seguramente ni se va a acordar de ti, se va a acordar seguro de los donantes de sangre, no de ti en concreto, pero ese es el acto, yo creo que es el acto de amor más bonito que se puede tener en esta vida. Es un compromiso social, es un compromiso que tenemos todos con la vida. El mejor compromiso con la vida es ayudar a vivir a otros. Y esta es la forma más directa de poder dar vida a otra persona. Por tanto, de 6 a 10 de la noche, por favor, os seguimos esperando. Y contamos con todos vosotros. El Banco Regional cuenta que vamos a tener 100 y pico de bolsas cada día. Y se pasa allí media hora, una hora, pero vais ya con un tiempo, si vais a una hora antes de trabajo hay menos gente, a primera hora hay menos gente, pues procura coger una hora, y si no, pues ya vais con la cosa de que vais hasta allí 2 horitas, pero que no son 2 horitas perdidas, que son 2 horas maravillosas, que vais a salvar la vida de alguien. Contamos con todos vosotros, muchísimas, muchísimas gracias, y hasta esta tarde. Por otro lado, Lola Durán destacaba también la importancia de hacerse donantes de órganos, así como la importancia de ser donantes de médula y las donaciones del cordón umbilical. Por supuesto, no olvidéis que estamos allí, las personas que estamos allí ayudando y acompañándoos, mimando, si se puede, o si se puede decir, la persona que se quiera hacer donante de órgano, le damos un papel, sabe que lo rellena, me lo deja a mí allí, y ese papel lo llevamos mañana a Badajoz, le hacen un carnet, y con ese carnet ya es donante de órgano. Si tuviera, por desgracia, ya lo sabéis que lo he contado muchas veces, un accidente de tráfico, pero llegaran sus órganos bien al hospital, porque la carretera no los van a recoger, tiene que ser en un hospital, y morir o bien de un ictus o morir de un accidente de tráfico, porque están todos los órganos bien. Si uno muere de un cáncer, están los órganos afectados, y entonces no puede donar. Si tuvierais, por desgracia, ese fatal accidente o un ictus, pues que la se os van a llevar al hospital, os lo van a preguntar, si llevas el carné, la familia dice que él quería ser donante. Entonces, a la familia le apoya mucho y le resuelve el problema tan drástico que es en el último momento decir, sí quiero que done órgano. Entonces, animaros, estamos allí, hacemos donantes de órgano. Si alguno quiere donar médula, sabéis que ya es lo más fácil del mundo, que se están curando muchísimos niños, muchísimas personas mayores en el Infanta y muchos niños. Hemos llevado varios niños de Cáceres al Infanta, y se le están haciendo trasplantes casi a diario ahora, y de aféresis, sacando plaquetas, para que esos niños puedan vivir y estar con su familia, que son pequeños, que están en los hospitales un día y otro. Eso es terrible, y solo con una donación de médula se sale un niño al hospital y se puede curar la leucemia, y solamente es una extracción pequeñita del brazo, como la que hacen ahora, pero muy pequeñita. Esa sangre se analiza, vais al Almendralejo, lo hacen en un momento, se analiza, se tipifica, tú ya te olvidas. Y si alguna vez en el mundo hubiera alguna persona con tu misma sangre, que es muy difícil porque ni la familia lo son, te llaman, vas al hospital y ya tampoco te hacen normalmente, te pinchan en el hueso de la cadera, sino que te sacan una máquina que hay en Badajoz, de aféresis que se llama, te sacan sangre de un brazo, se quedan con las células madre y te ponen tu misma sangre otra vez, que te vienes igual que estabas, y esa sangre se la mandan, y a él sí, a la persona que está con leucemia, sí se la ponen en su columna, se la meten en su médula, como son células madres nuevas, y parece que son suyas, empieza a funcionar, y es eso lo que es un trasplante de médula. Y para nosotros es una simple extracción, y no lo hacemos en muchos sitios. Yo que voy por los pueblos fines de semana, la gente no lo hace, las personas no lo hacen porque no saben lo fácil que es y no tienen información. Villafranca está, gracias a Dios, muy bien informada, porque cada vez que hay estaciones, yo lo digo, por favor, haceros donantes de médula. Y los cordones umbilicales, decirle a Coro, la matrona, donar los cordones que van a la basura, literalmente, no tocan al bebé, no te tocan a ti. Y ese cordón que va a la basura, esa sangre que va dentro, es riquísima en células madre, que cura una leucemia seguro, seguro. Y si la leucemia la tuviéramos nosotros, como yo me encontré el viernes en Olivenza, una mamá de 30 y pocos años con un niño de 6 meses con una leucemia, que se acababan de diagnosticar, jamás podía pensar ella
que a su hijo recién nacido, tan deseado y tan buscado, podía pasarle eso. Entonces, por favor, si nos pasa, estaba, se hizo medio pueblo delante de Médula, de que vieron lo fácil que era, todo el mundo se volcó. Porque es muy fácil, aquí cuando ha habido algún caso, se ha volcado el pueblo. Hay muchísimos donantes de Médula en Villafranca, donantes de órganos, muchísimos ahí, es verdad. Pero todavía alguno que no lo soy, pues ir allí, que allí estamos. De Médula, de órganos, cordones umbilicales, lo que queráis, allí os atendemos personalmente a cada uno de vosotros, os explicamos lo que queráis, llevaros a personas, hay personas que no pueden donar sangre, pero pueden donar la médula, tiene alguna persona embarazada que conoce, se lleva el papel para que lo rellene, entonces es importante también todo lo que podamos ser generosos en esta vida, si es lo que nos vamos a llevar de ella, el hacer bien a los demás es lo más grande que podemos hacer, así que muchísimas gracias, ahí estamos para todo lo que necesitéis, muchísimas gracias. Les recordamos que desde el pasado viernes 14 de julio y hasta el 31 de agosto se puede visitar en la Sala 1 de la Casa de la Cultura la exposición Poesía Experimental, una recopilación antológica de algunas de las obras presentadas a este concurso Premio de Poesía Experimental que organiza anualmente la Diputación de Badajoz. Se trata de una manifestación artística en la que interactúan todas las posibilidades de comunicación, todos los lenguajes, imagen, texto, color, volumen, sonido, música, textura, entre otras. Elementos comunes en este tipo de obras. Gracias a dicha convocatoria se ha conformado un fondo de creaciones de artistas nacionales y algunos foráneos que reflejan una visión real de la intensa actividad que este importante colectivo de poetas, pintores, fotógrafos, diseñadores, vienen desarrollando desde finales de los años 80. En la tarde de ayer, la SP Villafranca presentaba en rueda de prensa y en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva de Villafranca al nuevo entrenador del equipo, el almendralejense José Manuel Cisneros Pana. A la presentación asistía también el presidente del club, Cipri Santos, que explicaba que la contratación de Pana como técnico del equipo es algo que ya estaban barajando desde hace varios años por su experiencia con equipos de tercera división. Vengo aquí a presentaros un poco el proyecto de la SP Villafranca para el año 2017, ¿no? Como sabéis, hemos cambiado todo, hemos empezado por el entrenador. ¿Por qué? Porque pensamos que es el año que tenemos que subir a tercera división, porque creemos que no nos merecemos estar más tiempo en primera división extremeña, en regional preferente, y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para subir a tercera división. El proyecto, como ya os he dicho anteriormente, en otras entrevistas, va a ser hacer 1.000 socios este año, es nuestro proyecto principal, aparte de intentar coger muchas más casas colaboradoras donde aporten algo más para poner 3 jugadores de cierto nivel, que los tenemos en ellos. De hecho, tenemos ya 8 o 9 jugadores, 8 o 9 caras nuevas que vamos a traer. El precio de los abonos para poder llegar a esta cantidad de 1.000 socios, que es un poco ambiciosa, prácticamente es regalado, 10 euros, quien no venga a 10 euros, pues no sé cómo ponerlo más barato ya. Para poder coger hemos hecho diferentes apartados de abonos. Abonados antiguos que hagan 3 socios, es gratis su abono. Después hemos hecho una fila cero para quien quiera pagar 30 euros por abono, que lo pague. Y después hemos hecho el carnet de oro y el carnet de platino porque hay gente que quieren pagar eso, hay socios que quieren. Tenemos aproximadamente, yo creo que estaremos ya en los 200. No hemos empezado todavía bien porque estamos algunos de vacaciones, yo he venido hoy de vacaciones y bueno, estamos empezando con todo. Hemos cogido ciertas casas, ¿sabes? Como el Bar La Rossi, que se puede hacer abono en Bar La Rossi, se puede hacer en Vitalfield, se puede hacer en Ópticas Canónico, en Bocatería Mancera y en Hermanos Castaño, ¿vale? Se pueden hacer, estamos empezando tanto con eso como con la captación de sponsor y de vallas y de todo, ¿no? Va bien, va buen camino. Hemos hablado ya con la gente del año pasado, prácticamente el 80, el 90% van a renovar
incluso renovar al alza un poco, y estamos haciendo vallas nuevas, hemos metido a gente nueva en la directiva y estamos haciendo otro tipo de cosas. Bueno, yo decía también que el objetivo nuestro del ascenso, con lo que le estabais preguntando a él, que es un trabajo un año, que si este año no se asciende o no se juega la promoción, desde cero para mí, y lo digo siempre, sería un fracaso. O sea, estamos poniendo toda la carne en el asador y vamos a hacer todo lo posible porque está en tercera división. Si no estamos en tercera división este año, para mí es un fracaso. Por lo menos jugar la promoción, yo voy a presentar a Pana, lo que venimos aquí para presentar al nuevo entrenador, que es José Manuel Cisnero Guerrero. Pana, nos hemos decidido por él, ya llevamos tres años intentando ficharlo, pero bueno, al final no nos hemos decidido por una cosa o por otra. Y este año queremos que sea el entrenador, porque hemos ido a por él, porque queríamos hace un año pasado, desde el año pasado, estamos hablando con él. Queríamos que fuese nuestro entrenador este año, porque es el único que creo que, porque conoce a gente, porque ha estado en muchos clubes y bueno, como por ejemplo San José, el Fuente de Canto, el Extremadura, el Zafra, el líder Zafra, todos en tercera división, y queremos que alguien con experiencia de tercera división. Por su parte, Pana agradecía a la Junta Directiva la confianza depositada en él y apuntaba que la exigencia de este año es máxima. Es una gran responsabilidad ser el primer eslabón de la cadena para este ambicioso proyecto de la SP Villafranca. Era la Junta Directiva y al presidente el que haya confiado en mí. Es verdad que como él bien ha comentado, pues ha habido siempre un interés desde hace un tiempo para acá, un interés por parte de ellos hacia mí, lo cual pues agradezco enormemente. Y bueno, pues como él bien ha comentado, la exigencia este año es máxima, y para mí también pues es una responsabilidad el ser quizá el primer eslabón de la cadena de este nuevo proyecto y de este ambicioso proyecto para la SP Villafranca. Vengo con muchas ganas, vengo con, por supuesto, con mucha ilusión, pero sí sé yo que bueno, que no va a ser fácil, que yo siempre he sido un entrenador de trabajar mucho. Los resultados, bueno, pues vendrán, esperemos que vengan con ese trabajo, pero bueno, la primera toma de contacto siempre va a ser desde el punto de vista desde el trabajo, y a partir de ahí se va a sustentar lo que van a ser los pilares de este nuevo proyecto de la SP Villafranca. A partir de ahí rodaremos, como él bien dice, pues van a venir jugadores que pueden ser interesantes, pero también principalmente nos hemos basado en la idiosincrasia del Villafranca, que siempre ha sido un club, por lo menos en los años que yo conozca de historia, que es una gran base de jugadores de aquí de Villafranca, y sustentarlo con jugadores de nivel en posiciones determinadas. Esa es la primera tirada que pretendemos, y bueno, pues más o menos la composición de la plantilla. Ha habido 14 renovaciones, por lo tanto ya estamos diciendo que los pilares van a estar aquí, y bueno, lo que van a ser los fichajes, pues se está hablando con ellos, está muchos muy adelantados, otros cerrados, y otros se cerrarán en horas o en próximos días. Ya digo, el proyecto es ambicioso, yo vengo con muchas ganas, con mucha ilusión, y también teniendo en cuenta la responsabilidad que ellos, por infraestructura y por la propuesta que van a hacer de los 1.000 abonos, pues la verdad que va a ser un equipo muy apetecible en esta categoría. Espero tener suerte, y lo que puedo asegurar nada más que es trabajo, que es la idea que yo he venido manteniendo todos estos años de entrenador. Nosotros hemos empezado, la primera parada es esa, es el trabajo. A partir de ahí los resultados tendrán que ir llegando, pero teniendo en cuenta, como bien he comentado, que la responsabilidad por parte mía es máxima, porque entendemos que la exigencia va a ser máxima. Pana se caracteriza por ser un entrenador que sale a ganar ofreciendo un fútbol de ataque. Pana sale a ganar, eso está claro, y la primera idea que vamos a tener, que tenemos en cuenta, es que queremos ganar partidos, ¿no? Luego está claro que luego se presentan muchas alternativas en el transcurso de un partido, pero bueno, sí es verdad que Pana prefiere balón en campo contrario antes que en campo propio, que su equipo sea protagonista, pero sí es verdad
que nunca ha basado su estilo de juego, su modelo de juego en jugadores buenos individualmente, siempre ha preferido el colectivo, y esa es la idea de la SP Villafranca para este año, que lo que premie sea el colectivo. El valor de la cantera ya lo comenté en tiempo, yo no regalo los puestos, Pana pone a los 11 mejores, si hay 11 canteranos, eso está claro de que sería muy bueno para Villafranca porque se está haciendo las cosas bien, si no hay ningún canterano pues habrá que apretar para que esos canteranos puedan estar dentro de lo que es el 11 titular del Villafranca. El nuevo técnico aseguraba que el objetivo del ascenso no le supone una presión extra, ya que indicaba cuando un entrenador firma siempre quiere retos exigentes y bonitos. El entrenador firma siempre quiere estos retos, ¿no? Retos que sean exigentes, retos que sean bonitos, y bueno, si el equipo gana, la afición estará contenta, la gente estará contenta, todos estaremos contentos. Y está claro que el equipo no consigue los resultados, o los objetivos que se han marcado, pues la gente no estará conforme, pero bueno, yo soy optimista, ya digo, vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de hacer las cosas bien, y ese es el objetivo. Bueno, pues en principio siempre los equipos que descienden de tercera son principales candidatos para recuperar otra vez la categoría, pero bueno, yo creo que ustedes están totalmente informados de cómo se está desarrollando lo que es el mercado de fichaje. Hay equipos que se están fortaleciendo con jugadores que tienen bastante nivel, y yo creo que este año el grupo, por lo menos el principio que ha sacado la federación de la composición del grupo, va a ser un grupo muy abierto, va a ser un grupo muy, muy exigente, y nosotros esperamos que la SP Villafranca esté en ese equipo, en ese grupo de equipos exigentes y de la parte de arriba. La pretemporada comenzará el próximo martes 1 de agosto y los jugadores ya están trabajando de forma individual, así nos lo contaba. Tienen un planning de trabajo para que vengan en buenas condiciones para el principio de la pretemporada, y sí está fijado que a partir del día 1 pues ya el equipo empezará a rodar todos juntos. Ahora están trabajando a nivel individual, por lo que le digo, por planes de trabajo, por trabajo específico, porque alguna ya tenía alguna lesión. Estamos teniendo contacto con todos los jugadores que ya están firmados para que se desarrolle ese trabajo, pero a partir del día 1 empezará el colectivo junto. No vienen muchos jugadores de mi confianza, pero bueno, si no se trata de traer confianza, no, se trata de tener buenos jugadores y de acertar. Si es verdad que tengo algunos conocidos y hemos repasado currículum y estadística de las últimas temporadas en partidos de muchos jugadores, pero bueno, tampoco tengo yo, no es Pana un entrenador de los que suele tener jugadores de confianza. Un año, yo creo que mi manera de trabajar, mi manera de hacer las cosas, convencerá o no a la junta directiva, no tiene por qué ser, tampoco soy partidario de que tengan que ser más tiempo. Yo aquí me examino todos los días, todos los que vamos a participar en el día a día nos vamos a examinar todos los días, y luego hay una junta directiva que es la que decide si el trabajo se está desarrollando bien o no, y está claro que al final pues la pelota tiene que entrar y los resultados son los que mandan. El pasado domingo 16 se celebró en la ciudad cacereña de Coria la quinta prueba puntuable para la Liga FEXTRI 2017. Esta competición se disputó bajo el formato de triatlón sprint, donde los triatletas tuvieron que disputar 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y finalizaron con 5 kilómetros de carrera a pie. La carrera estuvo marcada por las altas temperaturas alcanzadas, lo cual hizo aún más dura la prueba, sobre todo en la carrera a pie. Como resultados más destacados hay que destacar el segundo puesto de José Joaquín Castro en la categoría de veteranos 1 masculino. En categoría femenina, las chicas del CAPES tuvieron una destacada actuación con el triunfo de Raquel Puertas en categoría sub-23 y cuarta posición en la general, y el segundo puesto de Miriam Diosdado en categoría absoluta y séptima en la general. La próxima prueba puntuable será dentro de 2 semanas, el sábado 29 de julio, en la localidad de Salvaleón, con la disputa del Campeonato de Extremadura en distancia sprint, en un circuito con especial dureza en el sector ciclista al encontrarse fuertes rampas.
Y vamos llegando al final, pero no sin antes hablarles de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy miércoles tendremos máximas de 31 grados y mínimas de 16. Para mañana jueves se mantendrán las máximas en 31 grados y bajan las mínimas hasta los 13 grados. Y bien, hasta aquí el tiempo de información. Saludos desde Villafranca Televisión. Que pasen ustedes una muy buena tarde. Hasta mañana.